Tía, tú tranquila. En la entrevista tiene que parecer que está relajada. Y bueno, no te vayas a sentar ni al borde de la silla ni repanchingada, que puede parecer una falta de respeto. ¿Qué repanchingada? Repanchingada es ponerse así, con las piernas abiertas. Pero es que así yo me siento siempre. Bueno, marcando potorro, ¿no? Eso le va a encantar a mi tío, que sea sincero. ¿Y qué pasa si tu tío me pregunta que por qué estoy en la cárcel? Bueno, mejor, no No, sé. da igual, da igual. No, no, tenemos que pensar algo. Que no, que ya está, que da igual. Si es normal, ¿quién va a dejar dinero a cargo de una ladrona? Que es injusto, que puedes cambiar, la gente cambia. ¿O no? ¿Y si no, qué? ¿Qué dices? Que sí, que estoy súper ilusionada por el curro. Pero si un día se me cruzan los cables y me llevo toda la pasta, ¿qué? Tú no eres una ladrona. Estoy en la cárcel. Rizos. Que tú no eres una ladrona. Eres una tía de puta madre. En serio, yo sí te dejaría a cargo de la pasta. Sí, y escúchame. Y te dejaría a cargo de mi hijo. Rizos, el día que yo entré aquí a la cárcel, te pegaron una paliza por ayudarme y no me conocías de nada. En serio. Y bueno, los momentos de bajón, también estás ahí siempre, ayudándome. Rizos. Bueno, ¿y sabéis qué? En algunos momentos, pequeñitos, pero en algunos momentos, olvido que estoy en la cárcel y eso es gracias a ti. En serio, así eres tú. Y cada persona que esté más de 5 minutos contigo lo va, es que se va a dar cuenta. Es una pena, tía, que no seas boyera.